Hola, muy buenas noches. Son las 19 horas con 3 minutos de este miércoles 18 de noviembre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar nuestra conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener nuestro informe técnico que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología, y tenemos en el componente temático un elemento que nos parece sumamente importante de comentar. Ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Invertimos el orden de presentaciones, esto lo íbamos a presentar ayer, pero quisimos arrancar con este tema de la letalidad y la morbilidad y la mortalidad, como lo explicamos ayer. Pero hoy tenemos el privilegio y gusto de que nos acompañe el doctor Juan Sincer Sierra, quien es médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctor Sincer. Muchas gracias. Gracias. Asimismo, nuestro compañero, el doctor Jorge Julio González Olvera, director general de la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones. Bienvenido, Jorge. Y también la licenciada Adela Ayenza Alonso, quien es directora de la Fundación Salvati, fundación que dirige o coordina el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón. Y vamos a hablar precisamente de eso, de una de las causas de mortalidad más importantes y más evitables en el mundo, que es el tabaquismo, el consumo de tabaco. Como se ha destacado en numerosas ocasiones y hoy será comentado precisamente por las personas especialistas, no existe una dosis saludable o tolerable o aceptable o recomendable de tabaco. No hay dosis. La dosis es cero. No debe haber tabaco en la vida de los seres humanos. Es un producto invariablemente nocivo para la salud en cualquiera de sus formas de presentación, la más tradicional, consumida por combustión, cigarros, pipas, cigarrillos, etcétera, pero también los llamados nuevos productos que el doctor Sincer explicará con detalle, igual que el doctor González Olvera. Y respecto al cáncer de pulmón, como se comentará, no solamente el tabaquismo es la causa del cáncer de pulmón, existen otras causas y estas causas son evitables también, y es importante hacer conciencia del riesgo de esas otras, que esas otras causas determinan para poder establecer una prevención efectiva. De todo esto hablaremos hoy y les agradezco su participación en este día. Le pido al doctor José Luis Salomía, si inicia con el informe técnico, vamos a procurar ser sintéticos para dar tiempo también a preguntas y comentarios. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia vespertina número 259, en este día también 172 de la nueva normalidad, que como sabemos está caracterizado por el semáforo de riesgo COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos el semáforo que continúa vigente durante esta semana. En dos días más estaremos realizando la presentación del semáforo que entrará en vigor la próxima semana. Este está siendo ya notificado a las entidades federativas para que puedan conocerlo y empezar a prepararse para los cambios que vienen. Cambios que ustedes saben son importantes porque definen las actividades que se realizan en cada una de las entidades, que van precisamente dirigidas a disminuir la transmisión y por lo tanto la generación de contagios y de más casos. Veamos la actualización de los números para esta noche. Más de 2.632.000 serían las personas que hasta el momento han sido notificadas en la herramienta informática del SISBER por haber sido a su vez clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad. 1.239.269 han dado ya negativo a la prueba que detecta el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto se consideran casos descartados y los vemos representados por su fecha de inicio de síntomas en las columnas de color verde. Pero así también, 1.015.071 personas han sido clasificadas como casos confirmados de COVID-19 y sería entonces el total acumulado que llevamos en la epidemia en México y se encuentran también representadas en las barras de color café claro.
Continuamos con el 42% de porcentaje de positividad con el que abrimos esta semana, un incremento que tuvimos a la semana previa después de dos semanas de disminución, y hemos visto prácticamente en el último mes, mes y medio, cómo este porcentaje fluctúa entre un 38 y un 42%, dependiendo lógicamente de la intensidad de la transmisión y por lo tanto de la intensidad epidémica en cada una de las entidades federativas. Si vemos la siguiente diapositiva, aplicamos este porcentaje de positividad a los casos con resultados pendientes o pendientes de clasificación y obtenemos lo que denominamos casos estimados, que para el día de hoy serían más de 1.174.000, ya que consideramos como casos de COVID-19 en el CISBER, y entonces podemos graficarlos también por semana epidemiológica de la fecha de su inicio de síntomas en esta curva de color azul que actualizamos todos los días. Ya veíamos que las últimas dos semanas habíamos regresado a tener un comportamiento descendente. El comparativo de las últimas dos, que es 44 a la 45, había estado disminuyendo, todavía menos 1% para el corte con los datos del día de hoy, pero perfilamos que para cuando termine o cierre esta semana podríamos tener un ligero incremento. Aún así, con ese ligero incremento, continuamos bastante por debajo de lo que en su momento cerró la semana 43. 9% el incremento en los casos recuperados, los cuales a su vez estima son más ya de 762.000 las personas que han superado la enfermedad de COVID-19. Y para el día de hoy continuamos con este nuevo 3%, que ha sido el menor porcentaje que hemos obtenido hasta el momento desde que inició la epidemia en relación a los casos activos de la enfermedad, es decir, aquellos que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Vamos a ver también cómo este indicador se mueve en lo que termina la semana. Veamos la siguiente diapositiva, el enfoque al comportamiento de la mortalidad. Continuamos con un ligero descenso entre la semana 44 y 45, para el día de hoy es de menos 1%, pero también podemos observar que son ya dos semanas continuas en donde se ha detenido la tendencia ascendente que teníamos presentes en las semanas 43 y 42, lo cual ha significado una estabilidad en la ocurrencia de estas defunciones, y esperemos que en la medida que las epidemias se estén controlando en cada una de las entidades federativas podamos también empezar a ver un descenso en este comportamiento. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente ahora el comportamiento de las hospitalizaciones. Ya veíamos un punto bajo que en su momento alcanzamos prácticamente a los inicios del mes de octubre. Luego empezó un incremento con una ligera estabilidad la última semana de octubre y la primera de noviembre, y luego nuevamente tenemos una tendencia ligeramente ascendente en el comportamiento de la hospitalización, que estaremos lógicamente monitoreando, esto a expectativa de entidades federativas que precisamente han incrementado la cantidad de personas que se están hospitalizando. Para fines de las medias nacionales y de la ocupación en este nivel, 37% lo que son las camas generales y 28% las camas con ventilador. Serían los datos para esta noche. Muchas gracias, doctor Alomía. Continuamos. Doctor Sincer, si es tan amable. Muchas gracias, señor subsecretario. La magnitud de la pandemia que estamos viviendo, si me pasa la primera, por favor, ha hecho que la atención sobre otros problemas que inclusive están fuertemente vinculados, esta no es la mía, que otros problemas que están fuertemente vinculados con el COVID-19 no se vean con la misma atención. Y el cáncer de pulmón lo podemos considerar una epidemia. Es una epidemia como las enfermedades infecciosas. Así como muchas enfermedades infecciosas son causadas por virus o por parásitos, el pulmón está causado por el consumo del tabaco. Y la que sigue, vemos cómo el cáncer de pulmón era muy raro a principios de siglo, ni siquiera se tienen suficientes datos.
Vean ustedes, por allá en 1930, 3 casos por 100,000 habitantes, y vean ustedes con el incremento en el consumo de tabaco, como para 1970 eran 446 por 100,000 hombres. Y esto es importante verlo porque el desarrollo no fue inmediato. Se puede incrementar el consumo del tabaco, pero la mortalidad se presenta años después. Y es lo que estamos viendo actualmente, particularmente con el uso de muchos sistemas electrónicos para la administración de nicotina, en donde la gente dice, bueno, pero todavía no sabemos si se están muriendo más. Lo vamos a ver en los próximos años, como lo vimos con el cáncer de pulmón. La que sigue. Ahora, la epidemia que estamos viviendo es terrible, ha costado muchas vidas, pero no debemos dejar de tener presente cuando esto lo comparamos con la mortalidad secundaria al cáncer de pulmón. Aproximadamente en lo que va de la pandemia ha habido 1,300,000 muertes. En ese tiempo se han muerto más de 4,5 millones de personas a causa del tabaquismo. Y los números son conservadores, podrían ser un 50% más. Diariamente el promedio de defunciones por COVID-19 han dado alrededor de 4,000 en el mundo. Vean ustedes, conservadoramente el número de muertes diarias a causa del tabaquismo es de cuando menos 14,000 o 15,000 y podrían ser más de 20,000. La que sigue. Siguiente diapositiva. Ahora, es importante tener métodos prácticos para poder visualizar cuál es y por qué el tabaquismo hace tanto daño. Las tres principales causas de muerte secundarias al tabaquismo son problemas cardiovasculares, múltiples tipos de cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, estas enfermedades, la que sigue, aumentan con la edad. La edad es el principal factor de riesgo para cáncer, el envejecimiento de las arterias, el enfisema pulmonar. De manera que lo que hace el tabaquismo es que causa un envejecimiento prematuro. Sabemos que el COVID es más severo entre mayores de edad de la persona y es otro de los elementos. Ahora, para poder ver esto del envejecimiento prematuro secundario al tabaquismo de una manera práctica, la que sigue, por favor, podemos ver lo que se han considerado las microvidas, que es una manera fácil y además práctica de poder entender cuál es el impacto que tiene el tabaco, sobre todo en jóvenes. No decirles que se van a enfermar dentro de 30 años, sino que el efecto se está dando todos los días. Se calcula que alguien que fuma entre 15 y 20 cigarros diarios pierde 10 microvidas al día. Una microvida son 30 minutos. O sea, quien fuma una cajetilla está perdiendo 5 horas de vida. Si uno ve el funcionamiento pulmonar, una persona que fuma desde la adolescencia, a los 50 años llega con pulmones de alguien de 75 años de edad que no ha fumado. En otras palabras, una persona que fuma, y esto es importante para no verlo nada más como un daño a 30 años de distancia, cada año sus pulmones y sus arterias y los tejidos del cuerpo no cumplen 12 meses, cumplen 16 meses. Y podemos ver además otros elementos o otras situaciones en relación a estas microvidas. Sabemos que el sobrepeso es una causa de morbilidad y mortalidad importante, pero vean ustedes, por cada 5 kilos arriba del peso ideal se pierde una microvida, o sea, 30 minutos diarios. Y como hay otros elementos como el ejercicio moderado, que da 2 microvidas al día, inclusive la ingesta de café con moderación, también aumenta las microvidas. También va a mejorar la supervivencia. Ahora, estamos viviendo una transición en lo que es el consumo del tabaco y que es particularmente importante en esta época en donde se ha publicitado equivocada y maquiavélicamente que el uso de sistemas electrónicos, de vapeadores, se pueden utilizar con menos riesgo, que se pueden utilizar en lugares cerrados, lo cual es falso porque generan mucho daño, y esto se ha explotado a raíz de la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos viendo más que parte del proceso evolutivo que la industria tabacalera ha manejado en relación a diferentes formas de tabaco, cigarros light, que no tiene nada de protección, los puros que son más tóxicos que los cigarros, las pipas de agua que contienen
altísimas cantidades de nicotina y de carcinógenos, cigarros electrónicos y otro tipo de sistemas electrónicos como los diferentes vapeadores que tienen una forma diferente al cigarro, como USBs, y que obviamente engañan haciéndole creer, sobre todo a los jóvenes, que están ante una novedad que no significa consumo de tabaco. Pero todo esto, la que sigue, y simplemente para darnos una idea de qué hay detrás de todos estos, particularmente sistemas electrónicos para la administración de nicotina. Vean, de algunos de los compuestos que tiene, puede tener hasta 3 veces más nicotina el vial que se utiliza para los cigarros electrónicos de lo del cigarro convencional. Esto obviamente facilita y aumenta el riesgo de adicción. Y la nicotina per se es dañina, causa cáncer, causa problemas de cicatrización, problemas cardiovasculares, etcétera. Los cigarros electrónicos, los diferentes viales, contienen solventes para que se pueda absorber la nicotina. Y como la nicotina, sobre todo la nicotina natural, tiene un pH alcalino y este es más áspero, más desagradable, y entonces le ponen diferentes saborizantes, de los que ya hay varios miles en el mercado, confundiendo obviamente al consumidor con un olor que pareciera atractivo en lugar del típico olor a tabaco. Y contiene gases como el monóxido de carbono, que disminuye la oxigenación de la sangre y es una de las causas de infarto y de problemas vasculares, no después del consumo de varios años, inclusive en algunos casos poco tiempo después. Entonces, lo que todos estos compuestos de diferente manera causan es cáncer, daño pulmonar múltiple a diferentes niveles. El pulmón está diseñado para recibir oxígeno, para recibir aire, no para recibir todas estas sustancias en ninguna de sus formas. Altera el metabolismo. El tabaquismo es causa de diabetes e inclusive a los diabéticos les cuesta más trabajo dejar de fumar que a los que no son. Daño vascular, obviamente la adicción, que es más fácil de adquirir utilizando estos productos, estos compuestos. Algo que va en contra además de todo lo que han sido los esfuerzos para controlar el tabaquismo y que no se fume, y es que el ver a alguien fumar despierta el deseo de fumar. Por eso además es importante respetar los espacios 100% libres de humo, no ver a la gente utilizar estos compuestos porque automáticamente incentivan a su uso y se pierde esto que se ha ganado, y es ver realmente al tabaco como lo que es un el consumo del tabaco produce daño grave. Su consumo no es algo que nada más es de responsabilidad individual, sino colectiva, y sobre eso tenemos que trabajar. La que sigue. Vean simplemente un comparativo sobre lo que son el número de inhalaciones promedio utilizando estos sistemas electrónicos. Es mucho mayor que en el cigarro convencional. La cantidad de nicotina puede ser muy superior y la absorción se hace habitualmente en la boca, es a donde se va a inhalar como con los puros. Por eso mucha gente cree que no darle el golpe al puro es mérito. Lo que pasa es que no lo necesita porque la nicotina se inhala en la mucosa oral y no necesita la gente inhalar profundamente para tener la satisfacción. Y obviamente contiene múltiples saborizantes que per se son tóxicos, per se causan daño pulmonar. Estos saborizantes pueden causar su combustión, produce por ejemplo acroleína, algunos saborizantes y algunos solventes, que es lo que durante mucho tiempo se veía como algo muy tóxico en las papas fritas. La cantidad de acroleína que es producto de la combustión de estos solventes es muchas veces superior en un cigarro, en un compuesto de estos electrónicos, que en lo que serían muchos alimentos. La que sigue. Y finalmente lo que tenemos que ver en toda esta innovación y en toda esta mercadotecnia desde el punto de vista comercial, muy exitoso por parte de la industria tabacalera, que lo que han hecho con todas estas modificaciones del cigarro a lo largo de los años no es disminuir el riesgo, es simplemente alimentar la adicción a la nicotina
y mantener a consumidores, porque además necesitan estarlos alimentando continuamente, ya que el 50% de los que fuman van a acabar falleciendo. Este es el único producto que, si se utiliza de acuerdo al instructivo, va a matar al 50% de los consumidores. Por eso, y para terminar, recordar que el control del tabaquismo no es nada más una moda, no es un estilo, no es ir en contra de varias costumbres. El elemento más importante desde el punto de vista preventivo para la salud es fumar o no fumar. Esa es la decisión más importante que se puede tomar en el sentido de salud pública, y esta decisión se toma sin darse cuenta, en la mayor parte de los casos, por adolescentes, sin tener la conciencia del daño que causa, y cuando lo quieran dejar puede ser muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sincer. Le pedimos a la licenciada Adela, si es tan amable. Gracias. Gracias. Bueno, el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón está constituido por tres organizaciones de la sociedad civil, que son Respirando con Valor, Fundación de ALBA y Fundación Salvati. Y hoy nos sumamos para lanzar una campaña para hablar de los factores de riesgo involucrados con el cáncer de pulmón. Además del consumo del tabaco, del que ya hemos hablado, existen otros factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de pulmón. Entre ellos está la contaminación ambiental, el humo de leña o el humo de parrillas de carbón, los factores genéticos, el humo de tabaco de segunda mano, sustancias tóxicas como el arsénico, asbesto y radón, y enfermedades pulmonares previas. Hay que recordar siempre que una detección de cáncer de pulmón te brinda más y mejores opciones de tratamiento. La siguiente, por favor. El cáncer de pulmón en personas no fumadoras. El tabaquismo es el principal factor de riesgo. El tabaco no es la única causa, y hay, para romper este paradigma, hay que dar a conocer a la gente en general los otros factores. Las mujeres representan el 53% de pacientes con cáncer de pulmón entre las personas que nunca han fumado. Y en algunos países desarrollados, el cáncer de pulmón en personas no fumadoras es la sexta causa de muerte. La siguiente, por favor. La contaminación ambiental representa el 29% de todas las muertes y enfermedades por cáncer de pulmón. Esto es a nivel global. 7 millones de muertes prematuras en el año 2016 fueron a causa de la contaminación ambiental, y el 88% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Los altos niveles de contaminación de aire aumentan el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón. La siguiente, por favor. La contaminación en el aire está asociada al uso de combustibles y cocinas de leña. En México, el 11% de la población utiliza la leña para calentar sus casas o sus alimentos. Y las mujeres mexicanas están en riesgo por la exposición a este al humo de leña. La siguiente, por favor. Y por eso nos juntamos para hacer el lanzamiento de esta campaña junto con el CONADIC y la Secretaría de Salud, con estos mensajes donde damos a conocer la línea de vida del CONADIC y damos a conocer esta información al público en general, sobre todo, y a hombres y mujeres y jóvenes, para que vean la importancia que es el dejar de fumar. Gracias. Muchas gracias, licenciada de la Ayensa, de la Fundación Salvati y el Frente Unido contra el Cáncer de Pulmón. Finalmente, el doctor Jorge González Olvera, director de CONADIC. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias a todos los ponentes que me precedieron. Y bueno, quiero comentarles brevemente que desde la Secretaría de Salud, el equipo que estamos trabajando en salud mental, en este proyecto de CONASAMA, esta futura Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y desde la CONADIC, que forma parte de este grupo, se ha estado trabajando en la Oficina de Alcohol y Tabaco una campaña en donde nos ha interesado la relación que existe entre esta pandemia de SARS-CoV-2 y el consumo de tabaco. Quiero hacer extensivo el agradecimiento a mis compañeros, al doctor Gary Zawicki, comisionado nacional contra las adicciones, al doctor
Juan Manuel Quijada, Lorena Bores, Evalinda Barrón y Diana Tejadilla, que somos el equipo que estamos impulsando toda esta integración de salud mental y adicciones, y el maestro Arturo Sabines, que está aquí a cargo de la Oficina de Alcohol y Tabaco. Bueno, como se mencionó hace un momento, sabemos que el consumo de tabaco representa hasta este momento la causa prevenible más común de cáncer de pulmón, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. El consumo de tabaco y la exposición a este humo puede en cualquier edad producir y agravar el daño de la enfermedad inducida por el SARS-CoV-2 o COVID-19. Siguiente, por favor. Y desde luego que sabemos que en México los fumadores tienen condiciones que empeoran su capacidad de defensa contra estas infecciones. Producen más moco aquellos que consumen tabaco, y sabemos que el diagnóstico de COVID-19 en aquellas personas que tienen antecedentes de tabaquismo aumenta hasta 14 veces el riesgo de neumonía, que es esta condición grave que queremos evitar en todos aquellos mexicanos y personas que se infecten. El consumo de tabaco combustible y de nicotina vapeada incrementa el riesgo, además de desarrollar otras enfermedades infecciosas en el árbol respiratorio. Siguiente, por favor. Y desde luego, hasta este momento sabemos que el tabaquismo se asocia con el doble riesgo de una progresión a una condición más severa cuando hay infección por el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, el mensaje que nos interesa dejar claro en toda la población es que durante esta pandemia dejar de fumar es sin duda una de las prácticas más recomendables durante esta pandemia. Siguiente, por favor. Como se mencionó hace un momento, los dispositivos electrónicos, vapeadores, cigarros electrónicos, producen una condición que hemos conocido como el uso dual. Esto significa que muchas personas consumen cigarros convencionales y además utilizan dispositivos electrónicos que incrementan hasta 9 veces el riesgo de infección por este virus. Sabemos que el coronavirus podría ser una amenaza grave para aquellos que fuman tabaco, que vapean o incluso que consuman marihuana. Estos son datos del Instituto de Abuso de Drogas de los Estados Unidos, que ha publicado algunos datos relevantes acerca de esto. Siguiente, por favor. Por lo tanto, las recomendaciones generales que vamos a hacer desde salud, desde la línea de la vida que voy a mencionar en un momento más, son: uno, evitar fumar o vapear en espacios cerrados y en espacios de convivencia colectiva. Para aquellos que no logran dejar de fumar, al menos eviten hacerlo en espacios cerrados. No fumar en casa, en espacios cerrados. Tenemos que cuidar la salud de todos los que nos rodean, especialmente de menores de edad. Entonces, evitar fumar siempre que haya menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultos mayores o personas enfermas. Y recordemos que cualquier exposición al humo de tabaco es dañino y perjudicial. Siguiente, por favor. Bien. Desde CONADIC tenemos la línea de la vida, que pueden pedir ayuda al 800-911-2000. Tenemos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año, con estrategias y apoyo para la cesación de tabaco. Y recientemente ha habido una discusión en el Parlamento Abierto, en donde lo que quisiéramos es tener una ley de espacios 100% libres de humo de tabaco. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias, doctor Jorge González Olvera, director de CONADIC. Quisiera, antes de pasar a preguntas y comentarios, comentar dos cosas. Una, como ya señala
al final de su presentación, el doctor González Olvera. Este es un tema de enorme interés en salud pública, ya lo dejó muy claro el doctor Sincer con estas estadísticas puntuales de cómo se va perdiendo la vida diariamente, no a 20 o 30 años plazo, sino diariamente. Las personas que fuman van perdiendo la vida. Y cómo también en el contexto de la epidemia de COVID-19 tenemos una enorme mortalidad a nivel mundial y, por supuesto, incluido México, país también con una alta prevalencia de tabaquismo, relacionado directamente con el tabaquismo. Pero además sabemos, lo hemos presentado aquí desde el inicio de la epidemia, que el tabaquismo es una de las causas, la cuarta en orden de frecuencia, de muerte por COVID. Es decir, el COVID a su vez se ve afectado por el tabaquismo con una mayor probabilidad de morir y, como ya se señalaba también, el uso de distintos dispositivos, los propios cigarrillos, otras formas convencionales de tabaco, pero también los nuevos productos aumentan el riesgo de contraer COVID. Entonces, es invariablemente maligno. Y también, como señalaba la licenciada Adela, existen otras causas de cáncer de pulmón y el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en México y en otros países. Y es importante también considerar los esfuerzos de prevención en este campo. Algunos de ellos, como casi todos los elementos de la salud pública o todos ellos, relacionados con condiciones de vida adversas, en particular el inacceso a otras fuentes de combustible diferentes a la leña. Y en ese sentido es una de las asignaturas pendientes del desarrollo, el bienestar en México. Cierro enfatizando el punto que ya también señaló el doctor González Olvera y el doctor Sincer. Los nuevos productos del tabaco, los llamados cigarrillos electrónicos o vapeadores, han sido falsamente introducidos en el mundo como una alternativa para dejar de fumar. No existe evidencia científica alguna que muestre que son una alternativa para dejar de fumar, o lo que se conoce técnicamente como un mecanismo de reducción de daños o control de daños. Y lo que sí se conoce ya es que pueden inducir a un consumo dual. Es decir, la persona que empieza a vapear, que empieza a utilizar un cigarrillo electrónico, termina regresando a su hábito de fumar y se mantiene en el vapeo y en el tabaquismo. Y la persona, generalmente adolescente y ahora de especial preocupación, niñas y niños, que inicia el tabaquismo con vapeadores, termina siendo una persona fumadora. Entonces, no debemos pensar que es una nueva alternativa que pudiera salvarnos del tabaquismo, es simplemente una forma más de capturar un mercado de una de las industrias más dañinas para la salud, que es la industria del tabaco. Y como se señalaba también, en días recientes, hace un par de días, tuvimos una participación, varios funcionarios y funcionarias del gobierno federal y académicas y académicos, en un foro legislativo que está encaminado a discutir la importancia del control de tabaco y en la antesala de una propuesta legislativa que han formulado la diputada Carmen Medel, el diputado Huerta y otras legisladoras y legisladores para seguir lo que México alguna vez fue pionero en América Latina, que fue el control de tabaco. En México existe una ley general para el control de tabaco y un reglamento que entraron en vigor en 2009 y se tuvo un avance inicial muy bueno con el establecimiento de espacios libres de humo, con regulación de la publicidad, con el establecimiento de pictogramas en las cajetillas y con el establecimiento de impuestos al tabaco. Estas medidas, lejos de ser consideradas como medidas sueltas, forman parte de un paquete muy amplio de medidas que ha sido validado por la ciencia por muchos, muchos años, décadas de hecho. Pero no solo eso, es una obligación legal de México impulsar estas medidas, puesto que México fue uno de los primeros países que se adscribió al Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es un consenso impulsado por la Organización Mundial de la Salud hace ya más de 15 años.
Por alguna razón, en los años recientes, en especial en el sexenio 2012-2018, se perdió el impulso de estas políticas y de hecho empezó a desvirtuarse la política de control de tabaco en México, alejándose e incumpliendo el país con este tratado internacional. Es un tratado internacional, fue ratificado por el Senado de la República y por lo tanto estamos obligados a cumplirlo. Y hoy estamos empeñados en este gobierno a retomar o recuperar el tiempo perdido, que finalmente es vidas perdidas, y estamos empeñados en lograr un adecuado control de tabaco. Ya se hizo y lo presentamos aquí, una actualización de los pitogramas, del tamaño de los pitogramas en las cajetillas, pero en este momento lo que interesa es tener una política de espacios 100% libres de humo. No esta simulación que existe en la que los establecimientos comerciales tienen áreas designadas para personas fumadoras, que generalmente además capturan los mejores espacios, por ejemplo en los restaurantes y otros sitios comerciales, porque existe el pretexto de que son los sitios abiertos. Entonces las personas no fumadoras, que afortunadamente son la mayoría de la población, están confinadas a los espacios menos atractivos. Y esto se ha ido desvirtuando, se ha ido prestando al engaño, a la simulación. Entonces necesitamos espacios 100% absolutamente libres de cualquier humo de tabaco, no solo el de combustión, también de vapeadores. Hay estados, 15 estados en la República, que ya han impulsado leyes locales para el control de tabaco y que incluyen, y esta fue recientemente una iniciativa muy avanzada por parte del Congreso del Estado de Chiapas, que estableció el año pasado una ley de control de tabaco que establece espacios libres de humo y libres de vapeo. También interesa tener cajetillas neutras, cajetillas que no sean instrumentos de publicidad en sí mismas, y por supuesto una regulación estricta de la publicidad para que no afecte particularmente a niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas que están consideradas. Ojalá que esta ley tenga éxito en el Congreso, ojalá que las presiones por intereses privados no afecte el bien público más valioso, que es la salud y desde luego la vida. Finalmente quisiera hacer una mención, una triste mención. Hoy tomamos conocimiento que falleció el doctor Jaime Villalba Caloca. El doctor Villalba Caloca fue director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de 1993 al año 2000, dos periodos consecutivos, que es lo que permite la ley. Fue un director muy talentoso, un cirujano de tórax, también muy virtuoso. Él fue de los pioneros del trasplante pulmonar en México y en el mundo. Participó en el primer trasplante en 1989, primer trasplante en el país y en América Latina. Fue un investigador en ciencias médicas, fue un docente también muy destacado, doctor en investigación en medicina y miembro de distintas asociaciones profesionales, desde luego la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, las Sociedades de Neumología, Cirugía de Tórax y otras organizaciones internacionales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Definitivamente él contribuyó a la reducción de la mortalidad y la morbilidad por enfermedades pulmonares y es lamentable que haya perdido la vida. Le mandamos un respetuoso y afectuoso abrazo a toda su familia. Descanse en paz el doctor Jaime Villalba Caloca. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Araceli Aranday, Liliana Noble, Carlos Abaroa, Arturo Contreras. Gracias, doctor. Buenas noches. Preguntarle en aras de esto que acabamos de escuchar y al margen de lo que le toca hacer a los legisladores y a los estados, ¿se endurecerán las medidas contra a favor de estos espacios 100% libres de humo? Y también preguntarle, la FDA aprueba hace unas horas las pruebas rápidas para diagnóstico molecular de COVID. ¿Su opinión al respecto y si lo ve viable para que se aplique aquí en México? Gracias. Muchas gracias.
Sobre lo primero, efectivamente la intención de esta propuesta legislativa es modificar la ya existente Ley General para el Control del Tabaco. Es una ley general, es jurídicamente análoga a la Ley General de Salud, para un tema muy específico que en su momento fue motivo de gran orgullo, insisto, porque México fue de los países pioneros en dar estos avances. Por cierto, que aquí presente el doctor Zinser ha sido un partícipe de esta lucha contra el tabaco por muchísimo tiempo y de manera muy decidida, aportando la evidencia científica más refinada al respecto, que sustentó precisamente iniciativas como la Ley General para el Control de Tabaco. Esta ley a su vez tiene un reglamento que establece los pormenores de cómo se establecen los espacios libres de humo, establece condiciones técnicas precisas, debe haber presión negativa, debe haber puertas corredizas automáticas con tiempos de cierre particulares, deben destinarse espacios que no permitan que se contaminen las áreas de libres de humo con las áreas donde se permite todavía el humo. Pero ha sido considerablemente inefectivo. En otros países donde se ha avanzado mucho más, se ha visto que definitivamente esto se presta a simulación, se va degradando la calidad del control del tabaco y finalmente las personas no fumadoras reciben esta exposición tóxica de manera insensible y, como ya se ha mencionado, también el cáncer de pulmón se produce en personas que son fumadoras de segunda mano, fumadores involuntarios que están respirando el humo de tabaco de otras personas que sí padecen la enfermedad del tabaquismo. Entonces, la idea de hacer esta reforma a la Ley General del Control del Tabaco es tener el marco jurídico que permita establecer, insisto, 100% los espacios públicos libres de tabaco. Espacios públicos gubernamentales, espacios de uso público general, espacios comerciales de uso público, como restaurantes, bares, cafeterías, centros comerciales, etcétera, para que no exista este lugar a la simulación. FDA, por favor, doctor Zinser. Ampliar en esto. Además de lo que se puede reforzar la ley, es importante generar conciencia entre la gente porque se ha perdido la percepción de lo importante que son los espacios 100% libres de humo de tabaco, particularmente con los cigarros electrónicos y los vapeadores. Y con la cuarentena es algo que la industria tabacalera ha querido explotar. Puedes fumar en tu casa, puedes estar en lugares cerrados. Esto de ninguna manera. Y déjenme recordarles algo que podría sonar un poco vulgar, pero no lo es. La importancia de los espacios 100% libres de humo, este ridículo de que en los restaurantes hay áreas de fumar y de no fumar, de manera muy ingeniosa un periodista canadiense hace muchos años dijo: es tan importante dejar de fumar en restaurantes porque eso de que haya área de fumar y de no fumar es como si en una alberca hubiera área de orinar y de no orinar. Para que la gente le quede claro y por qué esto, este es uno de los elementos más importantes en el control del tabaquismo. El cáncer de pulmón en no fumadores es la sexta causa de muerte por cáncer. Hay más casos de cáncer de pulmón en gente que no fumó pero que se expuso al tabaquismo pasivo que cáncer de hígado, que cáncer de ovario, que cáncer de estómago, que muchos otros tumores. Entonces, por eso, como decía el doctor López-Gatell, la única dosis segura de tabaquismo es cero. La toxicidad que contiene es enorme por la cantidad de sustancias tóxicas y esto se sigue aplicando para los dispositivos electrónicos. Y por eso tenemos que insistir, el control del tabaquismo es como un avión en vuelo, si se detiene se cae. Y por eso tenemos que seguir participando como sociedad civil, las autoridades que han dado un enorme apoyo, pero que necesitamos sobre todo generar conciencia y que la misma gente exija y pida y no se cruce de brazos cuando llega a algún lugar en donde no se está respetando esto, particularmente con el COVID. El tabaquismo disminuye la inmunidad y de manera aguda. Esta es una de las razones por las que es un factor de riesgo importante. En China se identificó claramente al principio cómo la mayor parte de las muertes eran en hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres en China todavía representan una proporción muy baja de fumadoras. Gracias. Muchas gracias, doctor Zinser.
sobre la FDA y la aprobación reciente de pruebas. Lo que aprobó la FDA, la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, es el equivalente en México, es el COFEPRIS, es el equivalente de FDA en este sentido, aprobó una nueva estuche de diagnóstico que son pruebas para uso en casa, para autoadministración por parte de las personas usuarias. No conocemos todavía esa tecnología en México, es una noticia interesante. Diría lo que hemos dicho para otras innovaciones tecnológicas y espero que las personas que tienden a ver las cosas negativas y proyectarlas hacia uno, les quede claro el matiz que existe cuando uno actúa con responsabilidad, con una cautela basada en ciencia y técnica. Qué bueno que haya nuevas pruebas, qué bueno que haya nuevos elementos tecnológicos que permitan cumplir el propósito de una medida de salud pública, como puede ser la realización de diagnóstico, pero es muy importante siempre tener el contexto claro. La realización de pruebas por sí mismas, como lo hemos comentado con detalle una y otra vez, hace 24 horas lo comentamos, a propósito de una amable pregunta de Juan Carlos Machorro, no basta con realizar pruebas. Si las pruebas se realizan y el resultado está 5 días después, el sentido mismo de realizar una prueba en corto tiempo se perdió, porque la oportunidad de detectar como confirmada a una persona con COVID-19 que pudiera estar proyectando hacia el exterior virus SARS-CoV-2, pues se pierde la oportunidad. No basta con tener el conocimiento del diagnóstico si no se establecen las condiciones que garanticen que el resultado va a informar una acción, por ejemplo, el lograr que las personas permanezcan en resguardo durante 10 a 14 días, lo mismo que sus personas contacto. En la búsqueda de mecanismos más eficientes de detección que faciliten, cuando existe, las condiciones de el diagnóstico seguido de intervención preventiva, qué bueno que existan nuevos instrumentos. Tal es el caso de las pruebas antigénicas que hemos venido hablando desde octubre, que próximamente utilizará el Gobierno de la Ciudad de México dentro de su programa de detección y cuidado y resguardo. Esta innovación de pruebas que se pueden realizar dentro de casa, en principio nos parece interesante, insisto, a reserva de conocer las condiciones tecnológicas y técnicas específicas de estas pruebas, pero también se sabe que en general las pruebas de autodiagnóstico tienen una limitante que consiste en los errores de lectura o errores de interpretación. Esto se conoce incluso para las pruebas de embarazo, por ejemplo, que funcionan a partir de la lectura visual de unas rayitas de colorante que se muestran con cierta intensidad cuando la prueba es positiva, pero existe lo que llamamos técnicamente una zona gris, que es cuando la rayita que permite identificar que es positiva la prueba no se pinta con suficiente intensidad, porque la cantidad, por ejemplo, de antígenos es menor al umbral de detección y da lugar a resultados falsos positivos o resultados falsos negativos, en el caso que estoy relatando. Entonces, nuestra reacción es la misma que toda innovación tecnológica. Qué bueno que haya un elemento promisorio, ya sea de diagnóstico, ya sea de prevención, como son las vacunas, o ya sea de tratamiento, pero siempre hay que tener presente el contexto y siempre hay que tener una validación amparada en ciencia, en técnica y que por supuesto se realice en forma expedita para evaluar su correcto uso o no uso en cada situación específica. Muchas gracias, Araceli. Liliana Noble, Pulso Saludable. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, quisiera saber si para el 1 de diciembre estos pictogramas, como se ha venido manejando, no sé si estoy equivocada, ya van a ser más grandes. Y mi segunda pregunta, me gustaría saber para la licenciada Ayela o para el representante de CONADIC, ¿en qué va a consistir esta alianza? Si nos pueden detallar los puntos más importantes de esta unidad de trabajo. Gracias. Si quieren, por favor.
Gracias. Sí, esta alianza consiste en que tanto en todas, bueno, en las redes del Frente Unido como de cada una de las fundaciones que somos parte de él, vamos a publicitar los carteles que vieron al finalizar la presentación, donde ponemos todos estos lo que son los factores de riesgo y también invitamos a la gente que quiera dejar de fumar que se comunique a la línea de la vida del CONADIC. Igualmente, en cada una de las fundaciones se les va a dar esta información a las personas que se comuniquen o que tengan dudas. Muchas gracias. Y sí, de los pictogramas, lo que se hizo fue actualizarlos, propiamente los pictogramas. El área de los pictogramas también fue replanteada. Esto lo presentamos ya hace cerca de 2 meses, que vino precisamente el maestro Arturo Sabines, que ahora está sentado al fondo del salón, junto con Gadi Zabicki, Jorge González Olveras, etcétera. Entonces, este es el paso que ahorita se dio basado en el marco legal vigente. Pero nuestra aspiración es que esta reforma legislativa permita tener cajetillas neutras. Esto ha sido, neutras es sin diagramas, sin dibujos, y en todo caso solo con las advertencias de los pictogramas. Pero lo que hay que retirar es la publicidad. Las cajetillas en sí mismas son publicidad que de manera gratuita tienen las empresas tabacaleras de esos productos, y entonces es una forma bastante eficiente de diseminar el mensaje inductor del consumo de este producto tóxico. No, esto dependería del cambio legislativo, si es que se aprueba, ojalá que se apruebe. Carlos Avaroa, y usted, por favor. Carlos Avaroa, del 1+1. Buenas noches, doctor Gatell, buenas noches, doctora Lomía, buenas noches, invitados. Doctor, disculpe una pregunta. Fíjese que en la reacción de nuestro medio han llegado algunas preguntas o tipo de denuncias de la siguiente situación. Hay ciudadanos de la delegación Tláhuac que se hicieron la prueba de COVID, bueno, ellos sintieron los síntomas. En su trabajo los enviaron a resguardo. Se hicieron la prueba en el Centro de Salud de San Francisco Tlaltenco el 6 de noviembre. Hasta ahorita no les han dado un resultado. ¿Qué pueden hacer al respecto? Porque efectivamente usted acá, la fuera de PCR se hicieron. Usted acaba de decir al respecto que más o menos un periodo de 5 días es el plazo para dar el resultado. Llevan más de 5 días al respecto. Siguen ellos en confinamiento. No saben qué hacer al respecto de esta situación. Hay otra situación en el estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco, donde pasó exactamente lo mismo. Un ciudadano de Acapulco fue a hacerse la prueba al centro de salud correspondiente, no le dieron nunca el resultado, se sintió muy mal y todo, y es la fecha en la cual él falleció. ¿Qué se puede hacer respecto al asunto de las pruebas? ¿Se debe dar en un plazo determinado o qué debe de hacer el ciudadano para exigir que haya un resultado y poder atenderse respectivamente? Muchas gracias. Esto definitivamente es un asunto de carácter local, esto es este programa, esto debe quedar también muy claro. Cada entidad federativa, cada estado tiene sus propias capacidades establecidas y sus propios programas de detección y de uso de esa información. No es un asunto que se coordine o se controle de manera central desde el Gobierno de México. Habíamos tenido conocimiento anecdótico de este tipo de situaciones en el caso de la Ciudad de México, especialmente en la zona sur y sur oriente, también en la colonia agrícola oriental tenemos algunos reportes de personas que igual en 10 días no les han dado el resultado. Vamos a hablar con nuestra muy respetada y querida doctora Oliva López Arellano, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, para externarle esta inquietud y seguramente ellos tomarán cartas en el asunto para perfeccionar los procesos que lleven a un diagnóstico más oportuno. Que continúen. Si se indicó el confinamiento es porque seguramente hubo síntomas y los síntomas fueron los que llevaron a la realización de las pruebas. Recordar que el lineamiento de vigilancia epidemiológica de México, este sí es para uso en todo el país, establece que las pruebas se hacen en personas que tienen síntomas y si hubo síntomas es procedente que se queden en resguardo domiciliario. Ahora, esto sí y solo sí, no es una persona que tiene mayor riesgo de complicaciones, en cuyo caso debería acudir a valoración médica
por lo que hemos dicho prácticamente todos los días, las personas que tienen 60 o más años de edad o bien tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tabaquismo y otras, tienen una mayor probabilidad de complicarse. La complicación quiere decir que presenten neumonía, neumonitis. Entonces, si usted tiene estas condiciones, edad de 60 o más años, o bien tiene alguna de las enfermedades crónicas, acuda prontamente a atención o a valoración médica si es que tiene fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza o alguno de los otros síntomas de COVID. Muchas gracias. Por favor, y ahorita vamos con Arturo. Muy buenas noches, subsecretario Rafael Herrera de Sin Censura. Muy buenas noches a todos. Hace unos días, subsecretario, en la conferencia mañanera, mi compañera Meme Yamel denunció al director del IMSS, Zoé Robledo, sobre irregularidades sobre la entrega de bonos COVID. Nos siguen llegando denuncias donde se sigue dando estos abusos que no se les está entregando al personal médico y de primera línea. Se les está entregando a personal del sindicato y personal administrativo. Ya hemos hecho la denuncia. Aquí mi pregunta es, y yo quisiera saber su opinión y compromiso para que se le dé seguimiento a este tema y pueda pues ya darle al 100% del personal médico y de primera línea. También me gustaría tocar un tema importantísimo que también mi compañera Meme Yamel denunció en la conferencia mañanera sobre este colegio del dueño de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, el Humanitre, que ya tuvo un amparo y sigue operando de manera presencial con los alumnos. Tengo entendido que la Secretaría de Salud iba a hacer una sanción a este colegio, ya que está poniendo en riesgo a los alumnos. ¿Me puede dar su opinión y qué es lo que va a pasar sobre este tema? Gracias. Muchas gracias. Sobre lo primero, le comento que, igual que respecto a lo que se habló de la Ciudad de México, en este caso con el Instituto Mexicano del Seguro Social, hablaremos con nuestros colegas del Instituto, específicamente con nuestro colega, el maestro Zoé Robledo, para que a partir de esas denuncias, siempre es muy importante que las denuncias existan y estén bien documentadas, hasta donde es posible, en el grado de presunción, para que se les pueda dar un seguimiento expedito. Si usted me comenta, lo cual me da gusto, que estas denuncias ya fueron formuladas a los distintos mecanismos de acercamiento ciudadano que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de ahí se tomará seguramente. Entonces, con mucho gusto lo podemos comentar con el director del IMSS. Sobre lo que comenta de este o cualquier otro colegio, pero conozco que en este caso justamente ha sido sujeto a un litigio en el que se concedió un amparo a este colegio. Aclaro, la Secretaría de Salud no tiene facultades de sanción de manera directa para este tipo de situaciones, dado que la disposición del cierre del Sistema Educativo Nacional fue una disposición del sistema educativo. El propio Consejo Educativo Nacional fue el que estableció esta suspensión, desde luego a partir de una medida de acción extraordinaria en materia de salubridad general, que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, seguramente en la SEP se está analizando las circunstancias de este amparo, dado que este amparo tendrá que haber sido especificado hacia la acción de una autoridad a la que le corresponde la regulación de la apertura de las escuelas. Muchas gracias. Pues muy bien, ya otra vez dejamos a Arturo Contreras sin la palabra. Empezamos mañana con Arturo de pie de página. Son las 20 horas en punto y aquí terminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias por su participación. Gracias, doctor Sincer. Gracias, licenciada Adela. Gracias, doctor González Olver.